Bienvenidos amigos a Recetas Fáciles con Rosy. Hoy vamos a aprender a hacer un pastel red velvet o también conocido como pastel de terciopelo, con una deliciosa cobertura a base de queso crema, muy suavecito y esponjoso, así que vamos con los ingredientes. Este es el molde que estaré utilizando. Abajo en la información del video les estaré dejando las medidas del molde y las instrucciones de la receta. Comenzamos preparando el suero de leche y para eso necesitamos una taza más 2 cucharadas de leche y de preferencia que sea leche entera y una cucharada de jugo de limón. Lo dejaremos reposar durante 10 minutos. Mientras, batimos 2 huevos hasta que se vuelvan espumosos y vamos a ir agregando 1 1/4 de taza de azúcar poco a poco. Cuando ya no veamos resto de azúcar, agregamos 1/2 taza de aceite vegetal. Y mientras continuamos batiendo, agregamos 1 cucharada de vainilla. Y hecho esto, vamos a cernir o tamizar los ingredientes secos. Comenzamos con 2 1/4 de taza de harina todo uso, 2 cucharadas de cocoa y 1 pizca de sal. Y luego continuamos batiendo a la velocidad más baja. Agregamos el suero de leche que le dará textura y esponjosidad a nuestro pastel. Continuamos batiendo para agregar el colorante, que es necesario para que le dé el color de la red velvet. Y si todavía no te has suscrito a Recetas Fáciles con Rosy, te invito a hacerlo. Y vamos a aprender juntos a hacer unos ricos panes y deliciosos postres. Batimos una vez más hasta que tome el color deseado. Mezclamos 1 cucharadita de bicarbonato con 1 cucharadita de vinagre blanco. Esto va a hacer que el pastel suba mejor su volumen durante el horneado. Hecho esto, batimos por última vez y ya está listo para colocarlo en el molde. Procuren que el molde esté completamente engrasado. Pueden utilizar un spray antiadherente, mantequilla o aceite vegetal. Y colocamos la mezcla en el molde, lo cubrimos con papel aluminio y ya estaría listo para llevarlo al horno, que ya lo tengo precalentado a 350 grados Fahrenheit de 45 a 50 minutos dependiendo de tu horno. O también cuando hacemos la prueba del cuchillo y si sale completamente limpio es porque ya está. Lo dejamos enfriar durante 15 minutos y cuando aún está tibio, lo desmoldamos, porque si lo dejamos por más tiempo puede quedar pegado en el molde. Y miren qué bonito ha quedado. Y mientras lo dejamos enfriar completamente, vamos a preparar la cobertura de la torta. Y para esto vamos a necesitar 2 cucharadas de queso crema, 1/2 taza de azúcar en polvo, 1/2 cucharadita de vainilla y 2 cucharaditas de leche. Y con un globo para batir, mezclamos los primeros 3 ingredientes y luego le agregamos la leche. Y así es como nos tiene que quedar, no muy líquida ni muy espesa. Y ya está listo para colocarlo en la torta. Pueden utilizar una manga pastelera o colocarlo directamente con una cuchara. También pueden omitir la decoración, pero la verdad es que le da un sabor riquísimo. Colocamos el glaseado encima y él solo va a ir rodando hacia abajo. De la parte de abajo del bizcocho, pueden rallar un poquito y lo espolvorean encima del glaseado, haciéndolo ver mucho más vistoso. Ha quedado muy suavecito, esponjoso y delicioso. Gracias amigos por acompañarme. No olviden suscribirse y regalarme un like. Compártanlo. Saludos y bendiciones.